están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos aquí que esté bien! ¡Gracias! Bueno, ministros que me acompañan, estimado Martí, director de Cálida, de INAVID, estimados compatriotas, pueblo peruano. Ustedes que me acompañan, queridos compatriotas, sé que vienen de los rincones más alejados del Perú. Y también estarán pensando cuándo llega el gas a mi comunidad, a mi barrio, a mi tierra. Yo también digo por puña igual. Pero no hay otra forma si no lo hacemos de esta manera. Este es un espacio muy importante para decir al país que lo que hacemos en conjunto el Estado con la entidad privada, lo hacemos para estos espacios como el que estamos el día de hoy, para las personas más vulnerables del país, para estos ancianos, para los que le sacan fuerzas, para los niños, para esta esperanza. ¿Cómo no sentirse contento, feliz, ver a un niño sentado frente, teniendo aún algo que garantiza, como es la alimentación, producto ya
de la masificación del gas natural. Los recursos del Perú tienen que ser para los peruanos. Y eso es lo que estamos haciendo en esfuerzo también mancomunado. La entidad privada, el Estado, pero haciendo las cosas bien. Al amigo Martín, hace un año le manifestaba, miremos el cerro. Pero más allá de mirar también Lima y el Callao, miremos el resto de regiones del país. Miremos Ayacucho, miremos Madre de Dios, la macro sur, la macro centro. Miremos Piura, miremos el norte. Entonces, debo decirle también de que hace unos días conversé con el hermano Petro y él nos va a dar un punto muy importante de apoyo con la finalidad de que la experiencia que se tiene en el país de América Latina más masificado, como es Colombia, nos traerá no solamente la experiencia, sino una forma de hacerle participar a las organizaciones y al pueblo y a todas las autoridades. Y desde acá quiero dirigirme a las nuevas autoridades electas, a los alcaldes y a los gobernadores regionales, que miremos al ciudadano, que dejémonos de estar mirando otras cosas, sino miremos la gran necesidad que tiene teniendo recursos a la mano y teniendo a entidades privadas que sí nos ayuden a poner el hombro para que llegue el gas a todas las familias del país. Y más aún, a las familias más vulnerables. Creemos importante que en todo el rincón, cuando más recorremos el país, mayores brechas encontramos por cerrar. Pero la brecha que está el día de hoy estamos viendo es que los recursos del país tienen que ser, repito, para el pueblo peruano. Yo le manifestaba a algunos compatriotas que estaban con su plato servido. Hoy que estamos en un espacio donde los estragos de la guerra aún no llegan todavía, el Perú tiene inmensas áreas para garantizar la harina para que no le falte el pan al pueblo peruano. Pero eso, ¿de qué manera se va a convertir esa harina en pan si no tenemos nosotros la energía y como es el gas natural de nuestros pueblos? ¿Cuándo hemos pensado nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez, que el gas iba a llegar? Hasta ahorita en nuestro domicilio, de donde venimos nosotros, se sigue cocinando con leña. En la región del Cusco se sigue cocinando con leña, a pocos kilómetros del mismo gas de Camisea. Entonces, pero la tenemos que cambiar estas cosas en la medida que nos pongamos de acuerdo trabajando juntos por el Perú. Totalmente fortalecido y nos vamos al cerro a ver a esos pueblos vulnerables. Un abrazo, mis estimados, a todos y cada uno de ustedes. Felicidades y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.